Hola, ¿qué tal lectores? ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de mis nuevos vídeos sobre literatura casera. En este caso será El gato pardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una obra clásica que vamos a tomar, digamos, calma, porque nos tenemos que trasladar al siglo XIX, a la nobleza del siglo XIX siciliana, y va a ser una narración lenta. Pero bueno, primero hablemos un poco del autor, ¿vale? Y después entraremos más en la novela. Bien, yo me he venido aquí con la pipa, como buen noble que soy. No. Y nada, entonces hablemos un poquito de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que nace en 1896 en Palermo y venía de era príncipe de Lampedusa, una familia noble cada vez venida a menos, ¿no? En esa Italia ya, bueno, que ha hecho la unificación, que, bueno, están los Saboya, pero todavía es un reino, ¿no? Pero bueno, cada vez más tiene la clase social más los partidos políticos tienen más poder, o llegará el fascismo más tarde en los años 20, ¿no? Él participará en la Primera Guerra Mundial, estará un tiempo por Europa, sabía cinco lenguas, por cierto, el francés, el inglés, el alemán, el italiano, y más tarde el último que aprende es el español. Y nada, se casará con una baronesa letona y regresará en los años 20 a Italia, a Palermo, a su ciudad natal, y allí vivirá en su palacio, un poco recluido, leyendo, paseando por su ciudad, yendo a cafés, a tertulias y escribiendo algún artículo ensayístico sobre literatura y sobre viajes, y la única novela es esta que les presentamos hoy y que escribe los últimos años de su vida en unos pocos meses, y la entrega a varias editoriales, entre ellas Mondadori y Einaudi, pero se la van a rechazar, y a lo ultimísimo de su vida la entrega a Feltrinelli, una editorial por aquel entonces, en los años 50, desconocida, que ahora es una de las más importantes de Italia, y se la va a publicar una vez ya muerto, poco después de morir, y va a tener un éxito tremendo. Creo que son 50 y pico ediciones en 4 años, o sea, una locura, un bestseller, y que no supieron ver en su momento Einaudi y Mondadori, pero que Feltrinelli sí. Sí que lo supo ver y se la publicaron, consiguiendo un tremendo éxito. Y más tarde, sabéis, bueno, justamente esos 4 años, en el 1962, Luchino Visconti hará una adaptación cinematográfica magnífica de 3 horas, pero magnífica, esos planos largos, esos diálogos tomados de la novela, preciosos, ¿no? Esa actuación de Bart Lancaster, este inglés que, bueno, no hablaba italiano, entonces luego le tuvieron que doblar, pero hizo una magnífica simbiosis con sus colegas, ¿no? Sus colegas actores, que los demás hablaban en italiano, y su papel él lo hacía en inglés. Y también es una magnífica adaptación, que les recomiendo también. Pues justamente 4 años después de la publicación, y no se ha hecho otra más, posible superarla, ¿no? Y bueno, él muere, ya os digo, en el 57, y ya no es príncipe, porque justo en el 46 llega la República a Italia, y ya no es príncipe, ¿no? En una república no hay estas marqueses, nobles, príncipes, etc., ¿no? Entonces, digamos que él siempre va a añorar ese pasado de su familia y de esa Sicilia noble, ¿no?
Y esto nos mete en la trama de la novela, porque justamente el protagonista lo sitúa, que es un poco su abuelo, que fue, pues eso, también un noble, aficionado a la astronomía, y que está representada en la figura de Fabrizio Falconeri, el gato pardo, el príncipe di Salina, que será este noble que verá ese cambio, ¿no?, dinástico, o ese, porque justamente comienza la novela con el desembarco en Marsala de las tropas garibaldianas, de Giuseppe Garibaldi, en Marsala en 1860. Y que, bueno, se desarrolla durante 50 años la novela, 1860 a 1910. Y los protagonistas, pues, son Fabrizio, príncipe de Salina, el padre Pirrone, un jesuita, un poco el confesor de la familia, en que justo se empieza la escena con una misa en la capilla de la villa de los Falconeri, o de los Salina. Y justo es que llegan las tropas a Palermo, ¿no? Las tropas, los camisas rojas, los garibaldianos, que lo que querían era esa unificación de Italia, ¿no? Que luego más tarde se consigue ya en el año 70, 1870. Y que luego aparecerá también otro protagonista, otros dos protagonistas, que es Tancredi, el sobrino de Fabrizio. Es un poco el ahijado, porque el padre se ha gastado la fortuna familiar y entonces necesita un matrimonio de conveniencia, digamos, que le arregle su situación. Y entonces los Falconeri encuentran a Calogero Sagara, que es un burgués que se ha enriquecido. Y es esa. Entonces, Tancredi casará con la hija de este Sagara, de este burgués, llamada Angélica, que en la película es Claudia Cardinale. Y es ese cambio, ¿no?, de la nobleza que se junta con la burguesía, ¿no? Ya no son las grandes familias cultas y bueno, esto con toda esa pompa, ¿no? Pero bueno, todavía se quiere seguir perpetuar eso, ¿no? Y aunque Fabrizio es muy, muy nostálgico, al igual que su autor, que el autor, ¿no?, que Giuseppe, con la historia, con el pasado, con la nobleza, etc., digamos que acepta, ¿no? Es decir, es el futuro, pero él sigue en el pasado, es muy escéptico. Es una novela muy nostálgica y muy escéptica, en el sentido de que, bueno, está la famosa frase, ¿no?, de para cambiar algo, espera, que la voy a leer porque es mucho mejor, ¿no? Porque se ha convertido en la política en algo, digamos, que se cita mucho, ¿no? Por ejemplo, von der Leyen en el Parlamento Europeo la citó hace no mucho y dice: si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie, ¿no? Vamos, que viene a decir que aunque venga otro gobierno, aunque venga otro, al final las cosas no cambian mucho, ¿no? Es decir, y el príncipe es muy nostálgico en eso, como os decía, que han pasado. Hay una escena muy, muy bonita, muy bueno, que es pasados un par de años, viene un funcionario de Torino, que justamente es la capital en esos momentos, y entonces le dice que le necesita como senador, como diputado, ¿no?, en la corte allí en Turín, ¿no?, que lo haga por su tierra, por su país, por esta nueva unificación, por el futuro de los jóvenes, tal, y de la gente. Y él se declina, alegando eso, que para mí ya es demasiado tarde, que yo estoy, bueno, dice, han pasado por aquí durante 25 siglos, normandos,
griegos, romanos, normandos, árabes, aragoneses, españoles, borbones, austríacos, etc. El siciliano, digamos, se ha creado, se ha adormilado ante tanto, ante tanta conquista, ¿no? Ante tanta colonia, ¿no? Que es una colonia al final. 25 siglos siendo una colonia, ¿no? Y de ella se ha adaptado. No ha creado nada, sino que se ha adaptado, ¿no? Y no está como en un sueño y no quiere despertar, ¿no? Le viene a decir Fabrizio, ¿no? Y bueno, es eso un poco la esencia, ¿no? Del siciliano, que es muy orgulloso y no quiere que nadie le controle. O sea, ¿no? Cuando viene alguien, que se adapte, ¿no? Ese alguien, ese nuevo, al siciliano, ¿no? No que el siciliano vaya a adaptarse al resto, ¿no? Porque durante siglos no ha sido así, ¿no? Y bueno, nada. Entonces, bueno, ya os digo, la novela, tampoco quiero desentramar mucha trama, pero los acontecimientos históricos pasan por lo más importante, es lo que pasa en la familia y en esa clase social, y esos cambios que hay en los personajes, sobre todo en Fabrizio, psicológicos. Hay muy buenas descripciones en esta novela. Es muy, muy realista, ¿no? Muy del siglo XIX, Balzac o Stendhal, que quería mucho a estos personajes el autor. Pero también tiene mucha cosa de Virginia Woolf, James Joyce o Marcel Proust, ¿no? En esa descripción de todo muy detallado, los palacios barrocos, etc. Y nada, pero claro, a veces se pierde un poco, ¿no? Es decir, no colega todo bien, ¿no? Daos cuenta también que es su primera novela, ¿no? Y entonces falla en esa colegación quizá de la historia con la trama, con la descripción. Entonces a veces es un poco abstracta, ¿no? Que se pierde mucho en los detalles, y en cambio la trama a veces te pierdes. Quizá eso es el fallo que le podría... podría sacarle, ¿no? Pero por el resto es una maravillosa novela y está maravillosamente escrita, el lenguaje es una gozada, ¿no? Ahora os leo unas cuantas frases, ¿no? Perdón. Relájense primero. Que evoca esa... les decía que se relajasen, porque un poco por ese sentido del pasado y de que todo era más lento, más pausado, más detallista, ¿no? Eso es lo que me ha gustado mucho de la novela, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy así, ¿no? Es muy del siglo XIX, a quien le guste el siglo XIX esta novela les va a encantar, porque recrea todo ese pasado idílico, nostálgico, ¿no? de las buenas maneras, de las buenas costumbres, de la cultura, de la ciencia también, ¿no? Ahí que aparece la astronomía, y que al final, bueno, que no cambia mucho la cosa en unos años, ¿no? No se puede cambiar de un día para otro a una sociedad, a un pueblo, ¿no? O al ser humano, quiere decir, ¿no? Que tarda siglos, ¿no? En cambiar la psique humana o generaciones. Y nada, bueno, yo la edición que tengo de este libro, maravilloso libro, es esta del Círculo de Lectores, la Biblioteca de Plata, una magnífica edición, prologada toda ella por Vargas Llosa. Son unos 25, 28 libros, que está, por ejemplo, El Gran Gatsby, El Mundo Feliz de Huxley,
sea, hay obras del doctor Zhivago que, bueno, leeremos, ¿no? Y muy bien, como ven, aparecen las escenas de la película, ¿no? De Visconti, por ejemplo, el prólogo de Vargas Llosa está muy bien, ¿no? Porque habla de esos que os comentaba, de ese pasado, de que la historia, digamos, no cambia, ¿no? Se ha parado, ¿no? Y esa melancolía, bueno. Pero bueno, lo tienen en Anagrama también, últimamente editado en Anagrama. Y bueno, en otras ediciones de bolsillo o más antiguas de segunda mano también, ¿no? Que esta justamente yo la compré también de segunda mano. Y nada, si quieren les puedo leer alguna de las frases, ¿no? de esta maravillosa novela, como por ejemplo esta de El sueño, querido Chevalier. El Chevalier era el que de Turín, ¿no? El sueño es lo que los sicilianos quieren. Otra de las novedades nos atraen solo cuando están muertas, incapaces de dar lugar a corrientes vitales. O los sicilianos no querrán jamás, nunca mejorar por la sencilla razón de que creen que son perfectos. Su vanidad es más fuerte que su miseria. Entre nosotros, en Italia, no se exagera nunca en cuanto a sentimentalismo y besuqueo. Son los argumentos políticos más eficaces que tenemos. Bueno, es bastante autobiográfica, ¿no? Porque, como os comentaba, ya él no es príncipe de Salina cuando llega a la República, digamos, se aparta de todo eso él y vive, como os comentaba, en el pasado, ¿no? Y esta novela igual, ¿no? El Fabrizio vive en el pasado y un poco ve pasar la historia o los acontecimientos de su familia un poco por encima, ¿no? Se refugia en ese pasado y al final pues la novela también refleja esto, ¿no? Es decir, no los acontecimientos históricos están ahí, pero no les da mayor importancia, ¿no? Sino que describe pues a lo mejor la estancia, ¿no? O un cuadro, es muy muy Proust también, ¿no? Es decir, le encantaba Proust. Proust es eso también, ¿no? Que te puede estar hablando sobre una magdalena de 10 páginas, ¿no? Pero bueno, también Proust veía como la decadencia de una clase social, ¿no? Se venía menos, ¿no? Y esto igual, ¿no? Es como desde esa época, mitad del XIX a principios del siglo XX, pues eso, la clase social aristócrata pues va cayendo y van surgiendo pues nuevos movimientos sociales y nuevos más revolucionarios y cambios, ¿no? Pero que al final, como decía la frase, al final no cambia la historia, pero al final no cambia nada, ¿no? Y bueno, es una lección para todos, es una obra clásica y que hay que leer, hay que tener en nuestras bibliotecas. En Italia se considera un clásico por excelencia, ¿no? Que algunos no lo supieron ver en su época, porque querían todo que fuese eso, más todo Sartre, todo eso, literatura por el cambio, por el progreso y tal, y claro, vieron esto que era algo como de otra época y me dijeron, madre mía, ¿qué es esto? Y la rechazaron, ¿no? Pero que, fijaros, ha llegado hasta nuestros días y seguirá llegando en el futuro porque es una obra universal, imperecedera, ¿no? Así que nada, amigos.
lectores, hay que leer El gato pardo, y es una obra que me ha gustado mucho, que he disfrutado mucho. Sí, había momentos que un poco la trama me perdía, pero brillante en las descripciones de los personajes o de los detalles o de la psicología, ¿no? Muy del siglo XIX, como os comentaba. Luego esa fusión que quiere hacer con los autores contemporáneos, pues no le salió quizá del todo bien para mi gusto. Y nada, ahora viene el Día de los Todos Santos o de los Muertos o Halloween en América, ¿no? Y que bueno, les traeré novedades, escritores o escritoras vivos, ¿no? Contemporáneos que han escrito sobre cosas muertas, ¿no? Es decir, y también clásicos, ¿no? Clásicos de la literatura de terror o de misterio, bueno, que hay muchísimo, tengo muchísimo y me gusta mucho este tema. Entonces, bueno, estén atentos a las novedades, a los próximos vídeos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Denle a la campanita para que les llegue mis próximos vídeos. Y si quieren hacer algún comentario sobre esta u otros libros que ya he subido, pues comenten, escriban, y yo encantado podríamos hacer un diálogo, o, bueno, les responderé obviamente. Y estoy abierto a cualquier novedad. Como han visto el anterior vídeo, lo he hecho con un amigo librero y seguiré intentando hacer con más personas, amigos, amantes de la literatura, pues más vídeos en conjunto, porque esto también enriquece mucho, ¿no? Los puntos de vista y los intercambios, ¿no? Ha sido un placer, muchas gracias por haber atendido a ver esta clase, bueno, clase o explicación, o bueno, y que me encanta, y espero que siga mucho tiempo, así que, y que sigan muchos más de ustedes siguiéndome. Así que nada, un placer y hasta pronto. Cuídense. Adiós.